Vamos a hablar de los habladores de las redes sociales. Okay. Esos que echan vaineo, que están en yates todos los fines de semana, en un bote, en una vaina. Y bueno, yo tengo una al lado mío que si me llevo de ella, mi amor, uno porque la conoce. Diane, yo echo vaina, al contrario. Perdón, aclara tu vaina. Bueno, tú sabes. Espérate. Una cosa es echar vaina. En vivo. Yo tengo amigos con bote, ¿qué hago? Y me invitan, y ellos están echando vaina. Yo estaba ahí, de verdad. Bebí mi cabita, de verdad. La radio realidad. Nosotros sabemos que es un botecito que tiene un amigo. Claro, tuyo. No es un megayate tampoco, señores, no se asusten. Es un megayate, pero nosotros lo sabemos, pero esa fotico el fallo ventura. El fallo fuese que tú pongas hashtag mi yate en mi, exacto. Ay, sí, es verdad, señores, este es mi nuevo yate. No ¿te imaginas? Diga Wilson, De estos artistas que le gustan poner sold out. Ay. Me han vendido la mitad de la boleta. Dios, mira, déjame decirte. Eso es una estrategia de venta, pero. Déjame decirte, dicen que es una estrategia de venta, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Porque, por ejemplo, en el caso de Fredín, que faltaba, qué sé yo, cuatro taquillas para ser soldado. Ya yo le dije, Fredín, sube ese soldado. Dice, no. Ay, no. Porque por mano del diantre va una mesa que no va tan bien, mm-hmm. Y ya hay ocho menos. Y entonces va un chismoso. Ve que no hubo soldado nada. Ve que no hubo ningún soldado. Y va a decir, este es habladorazo. Mira, di que soldado. Él es necio con eso que yo no te puedo explicar. El hablador también tiene que ser coherente. Por ejemplo, es muy triste. Le pasó a una amiga mía real. Vio a una persona en un salón de belleza, a una influencer, que publicó un producto para su cabello, subió la foto, lo guardó y se puso otro. Un abrazo. Eso es mentira. Sí, eso después es muy fuerte, hay que tener mucho cuidado. Y te digo una cosa, cuidado. ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo triste? Que quien se engaña ahí es a ella misma, porque al final del día, yo lo sé, yo sé quién es. Ustedes lo van a saber ahora porque yo se lo voy a decir fuera del aire. Lo siento. Pero lo que quiero decir es, vieja, sé un chingo coherente. Si no te gusta el producto, tú le hubiese dicho que no, porque hay un dinero que tú no te ganas, claro. Que es el dinero del internet. O no, ni siquiera tú tienes que decir que lo estás usando. Bueno, me llegó este producto y no sé qué. Loco, manéjate. Porque sí. Hay más gente que te están viendo. Claro. ¿Qué va a pasar con esa persona ante los ojos de personas como mi amiga que la vio? Claro, y ahora tú me lo vas a decir a mí, ya yo no voy a creer en esa persona. No. Y por ejemplo, como decía en el video mío, que lo pueden buscar ahí en @carmenmariarh, y síganme comentando de los tips. Diferentes tipos de habladores que existen. Tengo uno. Que yo decía de las que dicen, bébete mi té es mágico. Ay, sí, tú Carmen. Tú en dos semanas vas a rebajar 20 libras con mi ritmo y qué sé yo qué, y toda esa vaina, igual. Mentira. Usted fue donde mi doctora y se cortó el estómago. Porque las dos primeras semanas tú rebajas casi 20 libras, ¿verdad? ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, no me venga con habladuría, que eso no es verdad. O, con cotorra, por no. Ejemplo, muchas cotorra, mujeres no. Que son de que fulanita fit. Entonces, uno que se mueve en un ambiente donde conoce cirujanos y demás, tú sabes que pasó por las armas de ese cirujano y hasta se pintó los cuadritos. Porque ahora lo pinta. Un abrazo. Mira, dije, yo estoy faja aquí, vaina, cuadrito. Mentira del diablo. Usted pasó por donde un doctor que le pintó su cuadrito en ese estómago y usted nada más va al gimnasio a hacerse foto. Eso es así. Mira, tú sabes una cosa, Carmen, que en las redes sociales sí hay una gran gama de habladores. Una gran gama. Eso es como por el catálogo. Sí. Tú sabes que está el que dice, y para los que me han preguntado, o para las que me insisten a través de mi DM en que les hable de mi mascarilla, es mentira, nadie te preguntó de tu mascarilla. O sea, nadie te preguntó. ¿Y que de porque ustedes se lo pidieron, nadie te pidió nada. La verdad, lo grande del caso es que yo le doy gracias a Dios que yo soy tan transparente que hacen eso, señores. Como una salamandra. Por ejemplo, cuando a mí, no, ahora con esta luz de frente yo estoy blanca en mi life. Mira, como por ejemplo muchísima gente que me pregunta por mi pintalabios rojo, pero me lo preguntan en mi post. O sea, no es que yo me lo estoy inventando, es que tú lo puedes leer. Claro. Ay, me gusta este labial, ¿cuál yo siempre es? Te lo pregunto. Para que me lo compre otra sí, vez. Sí, yo lo estoy esperando porque ya a mí se me está acabando. Ay. Y yo estoy grave, Dorín. Necesito ese pintalabio en vana ya. Ella está en Miami. Ella está aquí. Porque tiene un curso. Ay, claro que sí. La niña. Mira, pues, déjame decirte. O, por ejemplo, me han escrito cuchumil gente por DM preguntándome. Yo no, ¿sabes lo que yo hago? Jurado. Yo le hago capture. Pongo la pregunta y le hago la, y le pongo la respuesta ahí mismo, porque después la gente piensa eso, Pamela. Otro que gran burto. Otro gran mentiroso del arte es el actor, no solo el actor, el cantante, el que hace stand up, que dice,
a petición popular, repetición. ¿Qué petición popular, papi? Nadie te lo pidió. Ay. Usted se está buscando un dinero. No terminó de buscárselo en la primera función. Mira, More, y más cuando tú te diste cuenta que en el show pasado se guayó, sí, que regaló 25 taquillas, sí, y ahora dije que a petición popular. Este cohete. Pamela, ¿cómo así? Dime, papi. Ya tienen las 5, la sala la tiene reservada por ese fin de semana, pero él nada más anuncia el viernes. De verdad, de verdad. Y el mismo viernes que, mire, como a petición popular, mañana también. Oh, tan rápido, le abrieron esa sala. Señores, una cosa que tiene que ser con tiempo para tú solicitar eso. Y el hablador del entretenimiento, o sea, los periodistas de entretenimiento, que son habladores, que también hay muchos. Por eso que yo, a mí me gustan mis chicos de Dando Candela, porque ellos van a la fuente, averiguan bien su vaina, claro. Ellos no andan inventando ni cero mareo. Ningún claro. mareo del mundo para, oh, mira Rosy. Ay, ningún mareo del mundo, ni mucho menos. O sea, que eso es otra cosa. Los habladores políticos. Ay, mi niña, pero un abrazo para ellos. Los habladores políticos tienen licencia para conducir, Wilson. Hay habladores en la política, Carmen. Viste, hablé como una colombiana. ¿Estás hablando tú, mi amor? Como la novela. Señores, esos políticos que te dicen, en mi gobierno va a bajar a cero la criminalidad, la luz no se va a ir, la gasolina no va a subir, y los pobres, y se ven una. Carmen, y la gente va y vota por ellos, mi amor. Tengo una más reciente, Carmen María. María Angélica. Ajá. La tasa de feminicidios ha bajado este año. A lo que va de año solo de 78. Estoy poniendo un ejemplo. 78 mujeres han perdido la vida en manos de sus parejas. El año pasado fueron 100 y pico. O sea que han bajado este año los feminicidios. Sí, igual como... Entonces, es una mentira. Y decirlo en este momento tan sensible. Tan sensible. Claro. Pero espérate. No te vayas más lejos. ¿Y dónde nos vamos con lo del caso del dengue? Gracias. No hay tenemos ninguna epidemia. Todo controlado. Todo está bajo control con lo del dengue y las clínicas y los hospitales abarrotados de casos de dengue. ¿De qué estamos hablando, Carmen María Rodríguez? Estamos hablando de los habladores o mentirosos. Haznos tu llamada y cuéntanos de ese hablador o habladora o mentiroso. Y recuerden que nuestro teléfono internacional libre de cargos es el 833-368-0941 y aquí el 809-368-0941 y nuestro WhatsApp 809-307-0941. Tenemos una llamadita ahí. Hello. Hola. Hola. Hello. Hola. Hola, mi querido. Buenas. Hola, querido. Diga todo. Mira, me pasó con la entrenadora física de mi esposa. Mi esposa fue donde un cirujano a hacerse un arreglito y allá nos encontramos a la Bárbara haciendo ese cuadrito. ¡Ay, qué ternura! No. ¡Qué belleza! Vamos a repetir para que entiendan. Su entrenadora, ¿verdad? Él fue con su esposa donde un cirujano y allá se encontraron a la Barbarella Entrenation Discovery. Otra llamadita. No estamos en contra de las cirugías plásticas. No, hola. Al contrario, las amamos. Hola, More. Hola. 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 Mi jefe en persona. Yo creo que ese hombre no dice nada que sea verdad. El otro día yo me reporté enferma, yo estaba mal. Con esta gripe, Carmen sabe que le dio como estaba dando esta gripe. Ay, sí. Y yo me reporté que estoy enferma, no puedo ir, estoy grave, un look. Ay, no venga, que yo la necesito. Mire, usted viene, me resuelve y una vez se va, a las 11 usted va a estar en su casa. ¿Tú sabes la hora de ¿A qué hora? De la noche. Ay. Yo grave. Qué bárbaro. Gracias, princes. Para ausentarse. Pero me lo voy a comer. No, es que no se escuchaba. Mira, y los habladores y los habladores de la secretaria de los claro. ¿Eh? Dile que tiene otro, es una habladora cuando tiene que decir una mentira porque pero es una mentira, se la pidió. Pero es una mentira ajena. Que no es de ella. No le pertenece. Estoy mintiendo para salvarte tu pellejo. Una mentira ajena. Claro, como la mamá que le dice al niño que le diga que no está ahí al cobrador. A la persona que va. Señora, hay que tener cuidado con eso, porque uno le enseña a los niños a decir mentiras. Claro, y por ahí eso, María se va. Ahí es que empieza la mentira. Y entonces llega que fue el perro que se comió mi tarea. Mira, pero qué bello. ¿Y dónde tú me dejas los mitómanos?
¿tú sabes cuáles son los mitómanos? Sí, pero esa gente que son, no, eso es, son gente que, eso es una cosa que existe, ¿verdad? Es una son gente que es se creen condición. Tanto, tanto su mentira, que te pelean y te discuten y se enfogonan contigo. Tenemos otra llamadita. Hello. Hello. Hola, wow. ¿Cómo está usted? Ay, more, aquí fajado en el gimnasio, tú sabes, volviendo a hacer un cumpling. Muy bien. Bueno, mientras tú no vayas al cirujano, ponete los cuadritos. No, mi alma, eso no, nunca tanto. Yo quiero hacer, como este es el viernes de desahogo, yo necesito, yo tengo un desahogo. Dale. Hace varios días que lo quería hacer, pero como estaba esperando el viernes, miren. Ustedes saben, porque lo he comentado en varias ocasiones, que yo practico voleibol. ¿Qué pasa? En el Centro Olímpico tenemos una situación hace un mes, y es que las luces no están funcionando. Las luces para tú puedes jugar correctamente y bien y no lesionarte, tienen que haber por lo menos 10 luces. Y estamos jugando con dos miserables luces. Ay, Dios. Entonces, hemos hecho reclamación al Ministerio de Deporte. ¿Quién es que está en el Ministerio de Deporte? ¿Cómo es, perdón? ¿Quién es que está en el Ministerio de Deporte? ¿Quién es el Ministro de Deporte? Entonces, aprovecho también para decir, ya que estamos hablando de los habladores, pues a nosotros nos dijeron que supuestamente hay una licitación para que lleguen las luces. Mentira, ¿por qué? Porque eso nos lo dijeron asume y asume que tenemos esa situación. El problema no son las luces, es un problema eléctrico. Ya se han lesionado dos jugadores, porque nosotros somos jóvenes que en vez de estar haciendo lo mal hecho, en vez de estar en cosas malas, en cosas negativas, invertimos tiempo en el deporte, en aportar algo a la sociedad, y ni así el Estado nos ayuda para que eso funcione. Entonces, de verdad, yo hago un llamado a las, incluso al mismo David Collado, que es el jefe de esta vaina en el distrito, y al mismo departamento que se encarga de eso en el Ministerio de Deporte. Yo hice un video en mis redes sociales, tagueando a todo el mundo. ¿Tú sabes qué, mi amor? Caso omiso. Al que quiera ver el video y quiera ver la realidad, Starling Terrero en Instagram, y ustedes van a ver cómo que nosotros estamos jugando. Gracias, bien, mi querido. Mira, aquí está, me enseña Célida, el licenciado Danilo Díaz Vizcaíno. Uh-huh. Ni idea quién es ese señor, pero la verdad es que le doy toda la razón a Starling con esto de que ellos son jóvenes que en vez de estar en la calle haciendo lo mal hecho, lo que están es practicando un deporte y no tienen condiciones para hacerlo, o sea. Cualquiera se lesiona. Pero tú tienes que verle la cara al ministro de deporte. Sí, oh, Jehová de los ejércitos. Y no, y se ve como que no es muy deportista. Pero él no, él no es deportista, para nada. O sea, aquí se le hace un llamado a ese señor para que le ponga asunto a, bueno, yo encuentro que ese sitio está de cuidado entero. ¿Cómo que se llama? ¿Dónde está? Está olímpico. El Centro Olímpico, muchísimas gracias. El centro, claro. Pero nada, para concluir, señores, vamos a tener cuidado porque yo soy malísima en lo dicho y una pues me lo dijo y es el dicho que dice que decir mentira y comer pecado. Para decir mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Gracias. Así cerramos este viernes de desahogo.